Siguen los reclamos, como veranos anteriores, más afectados algunos sectores que otros. Los reclamos me llegan a mí increíblemente cuando debería absorberlos la empresa prestataria y buscarle la solución. De mi parte se ha hecho todo lo posible desde la justicia, como auxiliar de la justicia. Se han pedido las obras, cosa que lo presentaron, los plazos, algunos sí, otros no, y sobre todo se hizo hincapié en el plan de contingencia, que si bien se mejoró, aún resulta insuficiente. Siguen con la distribución de bidones de agua, los camiones cisterna, y sí se ha habilitado al personal a acceder a los domicilios de los usuarios en aquellos casos que las personas son muy mayores y no pueden llegar al techo para el llenado de tanques. Aún así, esto es insuficiente teniendo en cuenta la gravedad y la crisis de agua, no porque falte el recurso, que es lo que yo remarco siempre, sino porque faltan las obras, grandes obras que vienen de años prometiéndose y que no se hacen, y las pequeñas obras que hacen al mantenimiento de la red en la ciudad. Como digo siempre, si bien la responsable de esta crisis es la empresa prestataria, tampoco cuenta con la fiscalización y el control de la autoridad del agua como debería ser. No nos olvidemos que APSA es 90% del Estado y la autoridad del agua también pertenece al Estado, por lo tanto, como vengo diciendo, allí se presenta el primer problema. No obstante ello, también tiene que haber un serio compromiso por parte de la gestión municipal, que son los que tienen que velar por el buen funcionamiento de todo lo inherente a la ciudad y a su población, asegurar y garantizar la salud y el bienestar de la población, entre otras cuestiones.